Dios, rumbero de Villa Pablo, no, hermanos, no, hermanos, el de Villa Milena. Onix, sensación de chamaco. Manda de Gómez, número 2. Número 2, rumbero de Villa Pablo, un hijo de hermano sol de Villa Milena en lluvia, monta Julián Sierra. Número 3, hermano santo de Dosá, hermano sol de Villa Milena en serenata de Monsur, monta Jorge Albeiro Ortiz. Número 1, Cambalache de la Jagua, 47 meses de edad, color castaño, es un hijo de Onix en sensación del chamaco, su abuelo materno, rey de la zafra. Juan Fernando Santarriaga, su criador, criadero las diosas, es su propietario de pasta negra inversión en 2M en Río Negro, monta Juan David Gómez Restrepo, número 1, Cambalache de la Jagua. Número 1, Cambalache de la Jagua. De edad y con un registro certificado de as de silla, es un hijo de hermano sol de Villa Milena en serenata de Monsur, su abuelo materno Ruiseñor de Chihuahua, criador Camilo Andrés Acevedo, su propietario criadero 2A, ejemplar que basta en Pesebrera 0-3 en Caldas, monta Jorge Albeiro Ortiz con el número 3, hermano santo de 2A.
hermano santo de 2A, 45 meses de edad, color castaño, un hijo de hermano son de Villamelena, en Serenata de Monsur. Su abuelo materno, Ruiseñor de Chihuahua. Camilo Andrés Acevedo, su criador, propiedad del criadero 2A. Pastanicero es 3, Incal del Monta, Jorge Albeiro Ortiz. Número 3, hermano santo de 2A. En esta competencia de los potros en proceso de adiestramiento, luchadores galoperos, ustedes luego se van a dar cuenta cuando se publican los resultados en el tablero. ¿Y qué ocurrió? Que se generó un triple empate. Cada uno de los potros, para un juez, uno lo vio en el título de mejor, el otro primero y otro juez lo tuvo de segundo. Por eso hubo necesidad de verlos nuevamente, se generó un triple empate. ¿Por qué? Los potros tienen condiciones, no hay duda, pero también hemos visto que unos se han mermado, otro que trochando se ve muy bien puesto y con buena rapidez, con buena ejecución, galopando, tiene deficiencias. Entonces es necesario volver a apreciarlos y ya los tres jueces reunidos podemos analizar todos los detalles y tratar de rescatar las bondades de los potros, no fijarnos tanto en las debilidades que se van presentando, sino cómo nosotros podemos en este grupo, estos tres, sacar el ejemplar que mejor se ve, y pongámoslos en este momento por favor a trochar los tres. Miremos los potros en este instante. ¿Cuál de los potros conserva mayor rapidez, mayor elasticidad, no se queda? Miremos cómo se ha mermado un potro, el otro se alarga, va cometiendo faltas con su cola, y el otro cómo va, el otro va bien puesto y va trochando de buena manera. Él ha mantenido esa característica. Ahora desprendámoslas a galopar, por favor. Uno se va largo suelto, el otro se merma en la elasticidad y el otro balancea su cabeza, su parte anterior. Eso es cierto. Sumemos las bondades de los potros y restémosles puntos por las penalizaciones. ¿Cuál de los potros tiene un puntaje superior resaltando su buena condición trochando, que termina con mayor energía, con mayor fortaleza, no obstante ese movimiento vertical de su cabeza? Es el potro que hace ligera ventaja a los otros dos. Por eso el potro número uno es declarado en el título de mejor potro en proceso de adiestramiento. Primer lugar para el potro número 3, un potro bien puesto, un potro orgulloso, un potro con buen garbo. ¿Qué pasó con él? Se fue mermando. Observemos que él se ha ido mermando en su energía, en su rapidez. Se le ha hecho larga la competencia para él y se ha sentido ese merma en su energía. El potro se fue colgando un poco, tanto trochando como galopando, pero es un potro bonito, bien puesto, bien llevado en su proceso de adiestramiento. Él es merecedor a la cinta azul de primer lugar. Y segundo puesto, el potro número 2, cumplen los dos aires, pero es el potro que se alarga trochando y galopando y ha cometido bastantes faltas con su cola. Por eso, en esta oportunidad, es el potro merecedor a la cinta roja del segundo lugar.
Mejor potro cambalache de la Jagua, 47 meses, color castaño, un hijo de Onix en sensación del chamaco. Propiedad de criadero La Diosa, se montó Juan David Gómez. Primer lugar para hermano Santo de Dosá, un hijo de hermano Santo de Villamelena en Serenata de Monsur. Propiedad de Dosá, montado por Jorge Albeiro Ortiz. Segundo lugar para Romero de Villapablo. Castaño de Hermano Sol de Villamelena en lluvia. Propiedad de Saúl Herrera, montó Julián Sierra Echeverry. Tenemos la ratificación de ver el concurso, un caballo reproductor, en este caso de Lucas de la Mía. Y los grandes campeonatos. Thank you.